Los padres y profesores del Jardín de Niños Pachacútec se encuentran muy preocupados por la notificación judicial de desalojo del jardín, al perder el proceso de casación con la familia Rivas Plata. Ellos también desconocen que cómo han salido dueños ya la familia Rivas Plata, si ellos tienen escrituras y todo eso. Le han dado la razón a los señores Rivas Plata. Así es. Ahora son los propietarios, ¿sí? Así es. Y Procuraduría nos ha dicho que ellos desconocían el litigio que había anteriormente con la familia Jave Quiroz, por lo tanto, ellos no han podido adjuntar la información que nosotros tenemos. Entonces, frente a esta preocupación de docentes, padres de familia, es que solicitamos, ¿no?, a la comunidad que se solidaricen, a las autoridades, y que vean esto. Porque si no, si vamos a esperar hasta el último momento, de repente los más afectados van a ser nuestros niños, va a ser esta comunidad del estanco, ¿no? Marlene Guamán Rojas, directora de la institución educativa, señaló que el terreno, según la documentación, se obtuvo mediante donación y hoy están con el temor de quedar en la calle. Sí, tenemos la orden de desalojo por este documento, es que yo me entero. Y, como le digo, yo he consultado ya con nuestros superiores, con la UGEL, con la DRE, y ellos nos dicen que lo que tenemos que esperar es que ellos se hagan cargo y traten de solucionar de la mejor manera. Pero sin embargo también, ¿no?, ya han pasado, ¿cuántos años? 20 años, y el proceso se ha empeorado, ¿no?, tanto que tenemos esta orden de desalojo. Los padres también señalaron que el municipio invirtió en la construcción del jardín y ahora todo se puede perder si no hay una pronta intervención de las autoridades.